the rather implacable expression on his face that has built this Celta Vigo squad back into a competitor, especially under Eduardo Berizzo. It was Luis Enrique that provided the spark, and today he'll be looking to stick the dagger in. Sergio Busquets anchoring the midfield. Rafinha will be out there alongside Rakitic, and it will be the MSN up front. Now for Celta Vigo, Eduardo Berizzo going with his undersized but overhearted goalkeeper, Sergio Alvarez. Mayo and Johnny down the flanks. This is a little bit of a gamble here. It'll be interesting to find out how it plays. Roncaglia, a true defensive midfielder, maybe a shadow or a ghost. And then up front, Aspas, Guidetti, and Bongonda. Shane alongside Ray Hudson, and again, glad you could join us. 55 degrees, mostly clear skies. A bit of a stiff wind from the west that could play a role before this one is over. The pitch in absolute pristine condition as we get underway. The Blaugrana to the left, the sky blue and white to the right. Barcelona in second. Question mark. And Hamza. Lovely turn. Asking that, of course, with Aleš Vidal's injury. He gets it back. Forgot beautiful. Something, but he gets it. Messi down quickly. Wonderful Heckle and Jekyll. Lennon and McCartney. Beautiful. Wonderful. Counted nearly 6-1-2s between them. And then this. Tested here already. Ladoya back to midfield. Off target, Messi, as the comp makes its way around. Brilliant. Neymar cuts to his right, chips it back across. If it was a pass, just off target. Anything but a pass. It's a wonderful attempt. And Suarez, Messi, and Neymar link up absolutely beautiful. He's looking at the target, and he's trying to get that wonderful stab of a rainbow directly into that top. Wrong side of Guidetti. The ball. Suarez. Bumped, but makes the defense disappear. The rebound hits the post again. Suarez and Messi denied. Wow, he loves this. He sees the defense disappear like the kids in the Blair Witch Project because of a brilliant ball that we do not see. Gerard Piqué. The attack, though, a reminder of what Celta's capable of. He does everything right, and a lick of paint denies him. Where's that stinking groundsman, he says, and Messi will be looking for him as well. Best chance of the day for Celta now. Got some nice targets. Last looks, launches, Guidetti, but Piqué got there first. Back to the middle, knocked down. Oh! The rebound just whistles wide, a chance from Roncaglia. Well, he's got a flash at this one because it comes to him so quickly. I think it's Umtiti that doesn't get it away right there, doesn't get any height, and they are very lucky not to be 1-0 down. Poor clearance this time by Big Samuel on point. It might have just been enough for Neymar to take that extra little split second. What a turn. Messi with an extra burst. Genius. To the inside. Messi! Geometry of this.
this goal. Perfection personified. What a goal. It's got everything that we know about the Magic Man. The control. Sevilla lurking just a point or two back. Ball! Here's Rafinha. He slows the ball, steps over, nicely! Cuts back, blasts it long, and he didn't get it all. Well, they haven't mourned Eden for having a shot earlier, but there'll be a little bit of a mourn here, and he knows it. He's got the back door open on the far post, and he's got a pullback as well. He does well here to pull it back. And there's Messi, and at the back post, Suarez. Well, knowing Gary, he might have a little bit of a point to make. He is a goalkeeper. That's right. National. Never Sergio's fault. Wow. Good ball in, chipped across, brilliantly by Neymar as it lands on a goal of a cushion. Fabulous goal again. And these two are just like Indiana Jones. They just keep making it up as they go. The touch is as soft as a young nurse with the finish. And this defence again just melts away under the searing light of Barcelona magic. Wonderful, nothing less. Take a look, Rakitic leads it on. Messi's slide rule pass is perfection, but what a beautiful touch at the end. The square root of magic once more by Messi. And then the kiss is punishing. The wonderful interconnection between Barcelona's spirograph football, and the defence falls like an ironing board. Absolutely delicious. And what a cherry on the top by the Brazilian. Se recupera Neymar, que queda ahí doliéndose del golpe. Pelota para que arranque en diagonal. Sergi Roberto se va de todo el mundo. Aparece dentro del área. Ahí va a definir. El balón suelto. Quiere llegar Neymar. Saque de portería. Creo que a Reón. Que a Rimón se ha pegado Sergi Roberto. Eso es muy de Sergi Roberto. No una jugada como esta. Porque no lo hace evidentemente todos los días. Pero es romper en vertical. Eso recibe y entrega para Neymar. Neymar que se va a enfrentar en el mano a mano. Se mete dentro del área. Recorta hacia afuera. La saca para Leo Messi, busca por dentro, Rafinha, Rakitic, ¡gol del Barcelona! Reclama fuera de juego de Rakitic, se enfrenta la Limón, pero yo creo que venía Rafinha por delante y que echa la pelota hacia atrás para Rakitic. Eso es lo que me dio impresión en directo, la jugada coral del FC Barcelona para marcar el tercero y poner tierra de por medio. Pues recuperándolo en su propio campo. Es una jugada que estamos viendo los últimos muletazos de la jugada. Ya vemos dónde está Rakitic. No, está en fuera de juego. Está fuera de juego. Fuera de juego. No está por delante Rafinha, sino que está fuera de juego. Sí, pero no obstante, el 3-0 es un resultado que uno se puede entender porque, aunque me duele decirlo, el Celta está siendo un trapo en las manos del FC Barcelona. Está sirviendo realmente como un sparring para el miércoles. Muy importante este rendimiento del Barça para el público, para los socios, porque acudirá seguramente pensando que si son capaces de jugar con las luces tan encendidas como está haciéndolo hoy, cualquier cosa es posible. La cosa comienza por ahí, ¿no? Solo si son capaces de jugar con este nivel de eficacia, pues tienen alguna opción. Pero hoy ha hecho un partido completísimo. Sergio Busquets. Atención al pase de Jordi Alba. La pelota para Leo Messi. Mete el balón interior. ¡Un tití a la fiesta! Sube al marcador el cuarto. Marcado con un tití. El central del FC Barcelona. Que marca el cuarto a pase. Asistencia de Leo Messi. Es una gran jugada. Pero es verdad que en este caso el Celta está viéndolas venir. Está prácticamente sin... Estoy bien Jordi Alba aquí. El primer gol de la temporada. Sí, era un tití que sonríe festejando ese tanto con sus compañeros, el cuarto del FC Barcelona. Está legal aquí la posición, yo creo, está justo en línea. Pero, también, pero bueno, también libero el pase de Jordi Alba es mejor que el pase de Messi. Bueno,
pues ya es goleada y yo creo que en el partido, creo que este resultado sí refleja ya lo que está siendo el partido para el Celta. El Celta está viviendo una pesadilla como vivió el año pasado en este estadio, con aquel partido que el Barça le salió todo, ¿no? Incluido ese penalti indirecto. Se marcha Kedetti y entra José Abete. Entra José Abete en el terreno de juego, se fue ante Sergio Busquets, que en un mal día, en una versión, digamos, no muy buena de Sergio Busquets, es un excelente... Inapelable contra la portería de Ter Stegen, se resbaló. Y ahora viene el Barça a la carga para buscar el quinto. Leo Messi arranca por el centro, viene Luis Suárez, también Rafinha, el recorte, Messi, golazo extraordinario de Leo Messi. Un pasecito a la red, y ganó la aguja en el pajar Leo Messi. Desequilibró con la mirada y con la cintura para depositar el balón en el primer palo y marcar el quinto, que es otro golazo extraordinario del astro argentino. Una obra de arte personal e intransferible, jugada de autor de Leo Messi. Es que su brillantez desmitifica, sí, al resto de los futbolistas, porque lo que hace, créeme, es muy difícil, pero lo hace tan fácil, ¿no? Esto no es tan complicado como su primero, pero es muy complicado marcar desde ahí. Primero, ¿cómo hace? Hace el recorte hacia afuera, espera, no, justo, ve, y se la pone ahí, no hace falta disparar fuerte, ni mucho menos, pilla contrapié a Sergio. Bueno, la pesadilla del Celta empieza a ser ya, empieza a adquirir ya tintes, mira, tremendos. Mira, Julio, la pesadilla está desde el primer gol. Uh-huh. Ya ha sido una pesadilla. Lo que pasa es que el marcador no se refleja al 5-0, pero el juego ha estado dominado desde el primer minuto. Como anécdota, por cierto, lesión muscular, sí, de uno de los asistentes, y el cuarto árbitro pasa a colocarse de línea. Bueno, pues decíamos en la previa que...